podia mais uma vez a todos. O Jesus Becerra é galego e, portanto, o nosso irmão, engenheiro de telecomunicações, diretor técnico na Quadrata e um adepto de desenvolvimento de soluções à medida com base em WordPress, Laravel e outro software livre. É também autor de uma newsletter sobre PHP e do seu ecossistema, tendo também escrito um livro sobre o WP Click. Fazendo justiça ao seu nome, ganhou o WordCamp Lisboa 2019 em evangelizar sobre a utilização do WordPress e do seu REST API para alimentar os conteúdos de uma aplicação cujo front-end é desenvolvido em Laravel. E agora muito vergonha. Esta charla tem a particularidade de ser a primeira numa WordCamp portuguesa apresentada em galego. Hola, ¿ustedes me ven? Sí. Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar cómo realizar la integración entre una aplicación de seguridad en Laravel y un WordPress a través de WP API REST. A mayoría de los que estáis aquí, sois desenvolvedores posiblemente de alto nivel de WordPress, y tratáis de hacer cualquier cosa con WordPress. Que necesitáis hacer una tienda de venta online con WordPress. Que necesitáis hacer una reserva de ticketing con WordPress. Que necesitáis hacer un sistema de lanzado de naves espaciales con WordPress. Es decir, casi tratáis de atacar todo con WordPress. Y hay situaciones en las que WordPress, a pesar de que es una herramienta muy útil y muy versátil, puede no ser la mejor opción. Há moita xente que vai tirar de outros frameworks, no caso que vamos a ver hoxe Laravel, para facer aplicacións desenvolvidas a medida, vale? Por tanto, este é o contexto. Aplicacións que non caixen perfectamente para ser desenvolvidas a medida en un WordPress, é que vamos a ter unha alternativa. E hoxe vamos a ver como poder encaixar este tipo de aplicacións coas facetas máis importantes que nos dá WordPress, que é a xestión de contidos. Antes de nada, vamos a ver que Laravel. Laravel hoxe en día é o framework PHP máis popular. PHP, é dicir, utiliza a mesma linguaxe de programación que WordPress, por tanto, xa temos unha ventaxa para os desenvolvedores en WordPress. Ten unha curva de aprendizaxe moi pequena, en pouco tempo podes estar desenvolvendo pequenas aplicacións, baseaxe no patrón MVC, ten un motor de templates e un motor de acceso a datos Braid e Eloquent, que son os fixeros de utilizar e moi potentes, basea a descripción dunha base de datos en código, en migracións, ten unha interfaz de linha de comandos que se chama Artisan moi moi potente. Ten os seus elementos totalmente desacoplados. Por exemplo, se non queres utilizar o motor de templates, podes utilizar outro que exista no mercado. Permítenos facer tests unitarios de integración dunha forma moi sinxela. Está bien para a seguridade. A maioria de ataques comuns que temos en web xa os previron os desenvolvedores do framework. E ao igual que WordPress, ten unha comunidade moi grande. Obviamente non tan grande como WordPress, pero ten muitísimo soporte, ten outros componentes para distintas facetas e, igual que WordPress, é libre. Libre, desde o punto de vista, flos. Vale, WordPress non vou a presentar, con CD de sobra, é o CMS máis empregado a nivel mundial, ten un 60,7% de uso nos CMS e casi un 34% na web. Simple e accesible, ten unha amplia comunidade, todos que estamos aquí pertenecemos á comunidade de WordPress e tamén é libre desde o punto de vista, flos. Ok. Entón, o que vamos a ver hoxe é como poder integrar unha aplicación desenvolvida a medida en Laravel con un pequeno blog de, por exemplo, unha empresa, vale, como se poden intercomunicar. A primeira opción que vamos a ver brevemente é facelo a través de base de datos. Con este esquema, vou apagar un momento a luz para poder ver mellor. Tenemos a nosa aplicación desenvolvida en Laravel que atacaría ambas bases de datos. Atacaría a base de datos propia de Laravel e atacaría a base de datos de WordPress, vale? Directamente. Cal é a problemática desta aproximación? A problemática é clara, que temos que escribir un montón de código desde cero para a aplicación de Laravel, co cual esta aproximación volvese bastante complicada no tempo. A segunda aproximación é utilizar paquetes. Hai un montón de paquetes que podemos engadir ao noso proxecto de Laravel que están orientados a traballar con WordPress. O máis común, por certo, un desenvolvedor brasileiro. Concept é moi potente, danos unha capa de abstracción moi interesante para a maior parte de elementos de WordPress. Podemos atacar post, páxinas, ACF, CPT, shortcodes, taxonomías, formatos de post, asuntos en revisión. Vedes que nos dá unha gran versatilidade. E traballar con este plugin, perdón, con este componente é moi sinxelo. Vedes, por exemplo, para obter a lista de post publicados con este código post-publisher,
o post status policy podríamos obtenerlos. Es decir, es muy, muy vergonzoso y muy comunicativo entenderlo de primer momento o ver qué es este código. O por ejemplo, post find o número 31. Vese claramente que está buscando o post con ID 31, ¿vale? Y aquí está haciendo un echo do título do post. Es muy sencillo de utilizar. Es muy interesante, vamos a poder valer para la mayor parte de aplicaciones que necesites integrar Laravel con WordPress, pero presenta una problemática que necesita acceso directo a base de datos. Puede que, por ejemplo, no son WordPress, esté instalado en un hosting compartido que no tengas puesto MySQL, o que un administrador de base de datos o de WordPress de nuestra empresa, por lo que ese nombre nos quiera dar acceso. Entonces, ¿qué cambio entre el juego? O tercero elemento, lo que nos vamos a focalizar en esta presentación, que a API REST de WordPress, ¿vale? API REST de WordPress está presente en el núcleo de WordPress desde hay más de 2 años, desde la versión 4.7.0 de WordPress. Y previamente, como habitualmente se trabaja en WordPress, lo que se hacía era utilizar un plugin para tener acceso a esta funcionalidad, ¿vale? Antes de nada, vamos a ver qué son estos conceptos de API REST. API simplemente es un conjunto de métodos que nos va a ofrecer un software, en este caso WordPress, para que otro software, en el caso concreto que estamos viendo en Laravel, os utilice. Así de una forma muy general. Por ejemplo, en el esquema que tenemos aquí, tenemos WordPress que expone determinada información de determinados elementos a través de su API, y puede ser atacado por una aplicación de escritorio de PC, por una web a través de un navegador, por una app de tablet o de móvil, o por ejemplo por un smartwatch. Es decir, darnos una versatilidad muy grande. Vale. A un lado de API, ya ves que pon REST. REST simplemente son las iniciales de Representation or State Transfer, que simplemente es un estilo de arquitectura basado en estos conceptos que vemos ahí. Está basado en protocolo cliente-servidor sin estado, es decir, que en cada comunicación tiene que mandar toda la información completa para saber operar, no mantener un estado. Utiliza como canal de comunicación HTTP, HTTPS idealmente, estamos en 2019 y no utilizamos HTTP, aunque se ve mucho. Está basado en URI, es decir, tenemos una identificación unívoca que podemos atacar para trabajar contra esa API. Y utiliza como lengua franca de comunicación JSON, de tal forma que podemos comunicar aplicaciones desenvolvidas en lenguajes totalmente distintos, pero utilizando esa lengua franca de comunicación que es JSON, que simplemente es una notación basada en objetos JavaScript. ¿Vale? Ok, tengo 4 operaciones principales. Tengo más, pero las que vamos a ver, las que vas a utilizar 90% de las veces son estas 4: post, get, put, delete, que se corresponden con CRUD, con el que tenemos una aplicación de escritorio y una web, que create, read, update, and delete. ¿Vale? Son las operaciones básicas que utilizamos en cualquier aplicación. ¿Cuáles son los usos? Pues los usos podríamos dar simplemente una charla hablando de usos de APIs, son infinitos. Pero los más comunes son, por ejemplo, integración de aplicaciones de móvil o de tablet con información externa, hacer lo mismo para la web, aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, por ejemplo, para importaciones complejas, si tenemos casuísticas de importaciones entre distintos softwares, integración con redes sociales, por ejemplo, integración con API de Facebook, de Twitter, y también otra integración con el elemento de Internet of Things. Ok. Otro elemento importante son los endpoints, es decir, son aquellos puntos que tenemos que atacar para poder consumir esa API. ¿Qué endpoints nos va a ofrecer por defecto API de WordPress? Bueno, pues son los siguientes. Vamos a poder trabajar con posts, con revisiones, con categorías, tags, páginas, comentarios, taxonomías, media, user, types, status, and settings. Lo siempre que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo podemos hacer un cruz completo, es decir, create, read, update, and delete, desde una aplicación desenvolvida en Laravel contra una API, contra API REST de WordPress, ¿vale? Vamos a ver la casuística completa, de tal forma que podríamos gestionar la información, dos posts, desde a nuestra aplicación Laravel. Lo primero que vamos a hacer es cómo se instala rápidamente WordPress desde la WPCLI, ¿vale? Desde la interfaz de línea de comandos. Descargamos a WordPress, creamos wconfig mediante este comando, limpiamos la base de datos por si tuviera algo de información que no hubiera que borrar, realizamos la instalación con este comando, activamos el tema 2016 por temas de diseño. Importante, instalamos este plugin Application Passwords, que va a ser lo que me va a permitir autenticar las llamadas contra API, porque va a haber llamadas que van a ser públicas, es decir, que la carga puede consumir, que son las de lectura de información, pero
as chamadas de modificación de información, de creación de información ou de borrado, teñen que ser autenticadas, vale? Pois este plugin vai ser o plugin que nos permite, que nos permite facer. Porque, por defecto, a API REST de WordPress só ten autenticación a través de cookies. E tamén a maiores vamos a crear, mediante este comando, contido falso. Vamos a crear depos, vale? Obtidos desde unha web de tipo Lorenius. Como estes comandos acabades de ver nos dos últimos slides, pois temos este WordPress montado. Así de simple, vale? Acostumbrados a utilizar a WPCLI. Está por aquí o desenvolvedor principal, unha persona de Luxemburgo, que, a verdade, está traballando de maravilla en esta ferramenta. Vale, unha vez feito isto, simplemente temos que irnos o noso usuario e crear unha password de aplicación para autenticar a continuación a nosa aplicación a Laravel. Veremos aquí, por exemplo, chamelle esto que esta aplicación, a new, dame unha password, copia, e non vou facer nada máis en WordPress, vale? Na interfaz de WordPress, nin vou ter que instalar nada máis. Hasta aquí, aparte de WordPress. Ahora vamos a ver como se instala Laravel. É moi moi sincero instalar Laravel. Simplemente temos que facer... Bueno, facemos todo con Composer. Me imagino que conocedes Composer, é un xestor de paquetes de PHP, igual que, por exemplo, no mundo de JavaScript, existe o NPM, vale? É equivalente. A través de Composer creamos un proxecto Laravel que se vai a chamar Stop. Engadimos dous paquetes. O primeiro, máis importante, porque vai ser o que nos vai permitir gestionar as chamadas HTTP desde a nosa aplicación Laravel hacia a API REST de WordPress. Este paquete é importante. Este non tan importante, simplemente me vai axudar a construir os formularios HTML de unha forma máis sinxela. Este último, que non fora necesario, vai me dar un scaffold, unha estrutura básica de templates, de plantillas, para que non teña que empezar desde cero a parte HTML da miña aplicación Laravel, vale? Con estes 4 comandos teño todo o que necesito para ter o esqueleto básico dunha aplicación Laravel. Ok. Como funciona unha aplicación Laravel? Este esquema, aunque a veces así a priori pode ser complicado, é moi moi sinxelo. Temos un navegador que fai unha chamada contra a nosa aplicación, hai unha tabla de rutas que decide a que controlador e a que método ese controlador vai a mandar esa petición, que pode ser unha lectura, unha actualización, o que sexa. Se hai que consultar algo de información, faino a través dun modelo, vale, acordemos que falamos que a Laravel está basado en unha arquitectura MVC. Ese controlador, a súa vez, devolve a información que haxa que devolver hacia a vista renderízase e volve hacia o navegador. Vale, esta sería a arquitectura básica dunha app de Laravel. No noso caso, vai variar un pouco, porque a información non a vamos a obter dunha base de datos de Laravel. Vistes que en un momento falarei de que teníamos base de datos en Laravel, sino que vai a tener información a través da API REST de WordPress facendo chamadas a esa API. É dicir, como segue o fluxo dunha petición HTTP? O usuario, con o seu navegador, fai unha petición, a tabla de rutas atende, decide que método do controlador o atende, ese método do controlador fai unha petición contra a API REST de WordPress, a API fai a consulta, perdón, WordPress fai a consulta determinada na API, devolve a información ao controlador, que a súa vez devolve esa información á vista para que sea renderizada para o usuario. Vale, isto como vai a funcionar de forma xeral a estructura de comunicación entre a aplicación Laravel e a API REST de WordPress. Ok. Bueno, pues, como viste, o primeiro elemento do que falaba era o routing, a parte de rutas. Pois entras en fichero, como irme, o fichero web PHP e engadir esta línea. Que o que me vai a facer é, vai crear unha ruta de tipo resource que vai atender a todos estes métodos con todas estas URLs. Vedes que vai atender na URL base post e o controlador vai se chamar post controller, vale? Todavía non creí, vou crear na seguinte transparencia. Pero o que tens que ter claro é que vai atender estes métodos HTTP a estas rutas. Por exemplo, se o meu navegador fai unha petición get a ruta URL base barra post, o que se vai é pasar o control o a este controlador e o método index, vale? Que se fará o que considere oportuno. E así corres todos os métodos, vale? Con isto podes facer un cruz completo desde o punto de vista dunha app e Laravel. Ok, como vistes, falei de que se pasaba o control a un controlador. Eu teño que crear ese controlador de tipo resource. Con este comando creo php artisan, artisan é o CLI de Laravel, make controller, o nome do meu controlador, é de tipo resource para que me creo 7 métodos que van a atender a 7 peticións previas que acabamos de ver na tabla de rutas. Ok, pues vamos a empezar a ver como trabajarían todo esto de forma conjunta. Antes de nada tenemos aquí la URL base de la miña API REST de WordPress, ¿vale? Tengo una variable de tipo protected
he tenido username a password que creé previamente, no plugin que instalara en WordPress. Acordaros que instalé un plugin, ¿vale? Son tres variables que voy a utilizar de forma continua, ¿vale? Entonces, si me traigo una petición de tipo guest, get a URL post, o que me vaya a meter o control del flujo a este método index. ¿Qué va a hacer este método index? Va a crear un cliente de tipo HTTP con librería bootle que os comenté anteriormente que era muy importante instalarla, ¿vale? Crea un cliente de tipo HTTP y fai una petición de tipo get a esta URL, ¿vale? Fai a petición, decodifica o JSON de esa petición, porque acordaros que comentamos que en una API de tipo REST la comunicación fase toda a través de JSON, obtén esa información, que en este caso va a ser un conjunto de post, y que fai un controlador, una vez que tenga la información, pasar el control a vista, ¿vale? Ten en cuenta que este código que vas a ver aquí es muy sincero, no controla errores que tenías por ningún lado, ni captura ningún tipo de elementos. ¿Por qué? Para hacer más complejo, más visible el código. Ok, pues pasaríais o control a vista. A vista simplemente es un HTML tuneado, pues por ejemplo aquí tenía un for each, ¿vale? Para hacer un recorrido. Como es el código, o que voy a crear simplemente esto. Tengo un listado de todos los meus posts que creé previamente en WordPress y que obtiene atacando el método get da piezas de WordPress, ¿vale? Tengo un listado de todo. Fijaros que aparte de ese listado, lo que fue creando aquí son enlaces a visualizar un artículo, editarlo, borrarlo o añadir un nuevo artículo, ¿vale? Parte o cruz completo desde el punto de vista de una aplicación de web. Ok, vamos entonces a ver qué pasa si hago clic en este artículo. Previamente, na miña vista, o que fixen foi compilarlo adecuadamente para que faga a petición correspondente de tipo get a URL post con un ID concreto, ¿vale? Vai a fazer esta petición get a URL post pasando o ID, con cual vai a ser atendido, porque a tabla de rutas así o dice, mediante este método show, e vai a fazer o mismo que fixen antes, que era un cliente HTTP, fazer a petición de tipo get, pero fixaros que llegado aquí o ID na petición, ¿vale? Para saber que post concreto quero atender, decodifico a resposta e paso esa información a vista. A vista igual que antes era un HTML, pero vedes que é moitísimo máis sinxelo. Ten por aquí estende unhas plantillas previas en Blade do motor de plantillas de Laravel. E vedes aquí cinto o título do post e o contido do post. Vale? Para obter algo tan sinxelo como isto. Ok? Xa visualizo a información dun post concreto. Dun post que acabo de obter a través da API REST de WordPress, tirando da base de datos de WordPress, non da base de datos da aplicación Laravel. Vale, pois vamos a ver como se crearían ou como se actualizarían información. Para crear información teño dous pasos. Teño a creación dun formulario e cando fago clic no botón de gravar, atender esa petición de tipo post, vale? Ok, pois na petición de tipo get, para crear o formulario, irame a esa URL post create, será atendido por este método, e simplemente vai a mostrar un formulario, vale? Vai a pasarle o control a unha vista. Unha vista de tipo formulario, que non vou a parar aquí a mostrar, pero simplemente ten o input para o título e o input para o contido. E a maiores ten o botón de enviar. Represéntame esta información en HTML, e entón se eu vou, mete información aquí, título, contido, doi a post, e que pasa? Ese formulario, como cada formulario, envía unha petición post. É atendida pola función store e aquí sí que é importante, como vos a meter información sí que teñen que facer a petición autenticada. Bueno, pois fago, por un lado collo a información que me chegou do post para meterlo en uns parámetros, título e contido, e por outro lado creo un cliente pero autenticado, con un username e password que teñe definido previamente, vale? Faigo a petición de tipo post a this URL, que é a URL da API REST, codificando esta información en JSON. Acordaros que esta información que vaya no contido vai en JSON. E, unha vez que fago a petición, obviamente aquí, nun caso habitual, teria que controlar a resposta, por paso no control de fluxo o index. Con cual, teria engadido un artigo máis, vale? O artículo número 11 sería engadido a través dunha petición de tipo post a API REST de WordPress. Vale, a modificación, pois non parecido. Faigo unha petición de tipo get, pero pasando el ID do elemento que quero editar, entonces non devolvo directamente o control de fluxo hacia a vista, porque primero teño que ver pasarle a información do elemento que quero modificar. Creo un novo cliente de tipo HTTP, coa librería bootle,
faigo a petición a esa URL, decodifico a petición, con cual aquí en post tenía información de ese post concreto, y paso a información a vista. A vista encargarse de renderizarlo, metiendo aquí o título y aquí o contenido, con cual voy a obtener algo como esto, ¿vale? Yo aquí escribo modificado, doye update, y me va a hacer una petición, pero no de tipo post, sino de tipo put, de tipo modificación. Vale, vaya a la petición de tipo put, a barra post, o ID correspondiente que quiero modificar, pues de la misma forma, obtengo información que quiero modificar, creo un cliente HTTP autenticado, faigo a petición a API REST de WordPress mediante o método put de este cliente, con información codificada en JSON, y vuelvo a hacer el mismo paso de control a vista principal, a vista donde he visto os costo. Obtengo archivo 11 modificado, ¿vale? Ok, y para finalizar la parte de cruz, pues voy a mostrar cómo se haría o borrado. Algo muy parecido, que sería, en el momento que hago clic aquí en delete, porque se va a hacer una petición de delete a post coide en concreto que quiero borrar, yo mismo creo un cliente autenticado, veis que no tengo que hacer ningún parámetro, porque donde llevo a indicar o elemento que quiero borrar será la petición a URL, y utilizando un método de delete, llamo a API REST de WordPress. De esta forma, sería borrado ese elemento y hago un retorno hacia atrás. Es otra forma de mover o controlar el flujo al elemento anterior. Con lo cual, tenía o artículo número 11 borrado. ¿Vale? Así de sincero. Ves que son todas llamadas HTTP a un API REST de WordPress y en un momento ten a información, aplicación Laravel dentro. O que tenéis que tener claro que todo esto que estuvimos viendo son o flujo principal era parto de una petición desde o meu navegador a una URI concreta da aplicación Laravel con un método concreto get, post, put o delete. Esa tabla de rutas encárgase de chamar o método concreto do controlador, con una clase de PHP, ¿vale? Da función, do método. Ese controlador decide qué petición se encarga de hacer contra API REST, que le va a devolver una información, ¿vale? E esa información es renderizada a través del motor de vistas de Laravel, que devuelve ese HTML hacia un navegador que está utilizando el usuario. Vale, con esto por rematada la presentación, ahora quedo a vuestra disposición para las preguntas que tenéis. Podéis encontrar la presentación en el código que utilicéis en mi blog, xiomiro.com, o cualquier consulta a través de Twitter o de correo electrónico. Gracias. Não sei se temos tempo para perguntas. Vamos ter pelo menos só 2, 3 minutos. E depois disto, o Jesus estará disponível no Apenas Bar, não só depois desta talk, mas estará por lá todo o dia para vos responder questões. Alguém precisa de alguma questão? Quedou tudo claro? Não quedou nada claro? Puedo estar, como os comentó el compañero, en el Happiness Bar todo el día, ¿vale? Casi todo el día. Pues si me encontráis por el pasillo, podéis hacerme cualquier pregunta. Vale, aquí. Hola. Una de las mayores dificultades que tenho tido na experiência de Laravel com o API e com o WordPress é o tempo de resposta da API. O WordPress carrega a cor toda, etc. Tens abordagens diferentes para. Eu as provas que fiz foram todas em local, que, bueno, não sei se a vezes. En entornos virtualizados locales, a veces incluso es peor, pero la idea da API es llegar los tiempos de respuesta porque solo tienes que hacer una petición HTTP para obtener una información concreta. No tienes que andar redimensionando plantillas en la parte de WordPress, nada. Con lo cual, el tiempo de respuesta en principio tiene que mejorar mucho. Debería mejorar mucho. Actualmente, haces un tipo diferente, haces un método teu para resolver, ¿o sí? Continúas a usar un nativo? No, es decir, yo digo que si si tuviera que utilizar, depende de la complejidad de la aplicación, pero por ejemplo Corcel o plugin que comentéis, para la mayoría de los casos, está bien, ¿qué pasa? Necesitarías en principio a base de datos en local, ¿vale? Si tienes que enfrentar a un sistema externo, pues posiblemente tenías cortado acceso a esa base de datos. Entonces, a mí sí que se compensa ir a través de API REST. O que sí, vas a saber que API REST, como está en el núcleo de WordPress,
vas a poder utilizarla en cualquier sistema WordPress, ¿vale? Entonces, si estás haciendo un producto o algo que no te es claro que vas a tener acceso a base de datos, pues lo ideal sería tirar por la API REST. También todo esto, vas a escribir mucho más código que si utilizas un plugin que se hace toda esa abstracción, pues por ejemplo los posts, que no te da API REST. Tienes que andar ti programando todo lo que se falle. Vale, obrigado. Eu penso que não temos mais tempo para mais perguntas neste momento, portanto, quem quiser, pode falar com Jesus ali no app e a seguir. Obrigado a todos.